convidats. Farem un breu resum del currículum del senyor Caparrós, que va començar la seva etapa esportiva com a juvenil del Real Madrid fins a aquesta categoria. Després ja va començar en la part d'entrenador i a l'edat de 26 anys ja va aconseguir el títol. El 1996 va ser contractat pel Recreatiu de Huelva i després de 3 anys d'èxit i l'ascens a segona divisió va fitxar pel Villarreal. Des del 98 fins al 2000 va ser entrenador de la selecció de futbol d'Andalusia i el seu major període d'èxit va ser al Sevilla durant 5 anys, el 2000 al 2005, on el va fer arribar 2 vegades a la Copa de la UEFA. El 2005 va fitxar pel Deportivo de la Coruña i del 2007 al 2011 va estar a l'Atlètic de Bilbao. Actualment és l'entrenador del Real Club Esportiu Mallorca. A la taula també ens acompanyaran Antoni Prats, que ja ens són les obres, tots, i bueno, doncs a partir d'ara podem passar al torn de preguntes i en tenim alguna que ens han transmès ja des del públic, que seria directament per al senyor Caparrós. Teniu el micro a disposició, eh? Si algú vol fer una pregunta només ha d'aixecar la mà i el Roger us farà arribar al micro perquè pregunteu. La primera que ens han fet arribar és... passaré al castellà. Aquestes jornades estan sempre enfocades de cara al deporte base i sempre ens fem la misma pregunta. Formació o competició? Perquè estem parlant de deporte base. Entonces, ¿és més important la formació o la competició? ¿Con cuál se quedaria y por qué? Bueno, pues buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. Cuando Tony me dijo la posibilidad de estar aquí en esta jornada, pues lógicamente ni lo dudamos. Voy a empezar a deciros que no sé si me habéis oído alguna vez el presumir del cuerpo técnico que tengo. No sé si me habéis oído alguna vez en alguna rueda de prensa o algo presumir, pero yo creo que vuelvan palabras con la exposición que ha hecho Luis, sobre todo porque la pasión y lo que le gusta el fútbol, es un loco del fútbol, y por lo tanto, bueno, pues tanto Luis como si estuviera aquí Lucy, pues es exactamente igual en dos locos del fútbol y por lo tanto dos personas que ahora que no me oyen me aprovecho de esa locura que tienen ellos porque la verdad que hacen que yo también vaya a esa velocidad. Lo de formación y competición, vamos a ver, o sea, yo creo que tenemos que distinguir dos cosas. O sea, no podemos meter todos. A la hora de formación hay que ver dónde estamos entrando. Estamos en una escuela municipal donde hay mucha cantidad, donde lo que le queremos dar es una educación deportiva, una formación, pues ahí sí tiene que prevalecer lo que es la formación. Estamos en un club deportivo, estamos en el Mallorca, estamos en el Atlético, estamos en el Sevilla, estamos en el Barcelona, estamos en el Madrid, ya esos chicos han sido elegidos. Y por lo tanto ya ahí hay que mezclar. Hay que saber dónde están los técnicos. Yo creo que una de las cosas importantísimas de nuestro fútbol, o sea, nuestro fútbol es campeón del mundo no por una casualidad. Nosotros somos campeones del mundo gracias a técnicos vanguardistas que van con la formación, que le meten una cultura a los chavales desde las categorías inferiores, que van creciendo y tienen tal información y tal cultura que cuando llegan ya a categorías importantes, tan solamente con 4 conceptos que le den los técnicos es suficiente, ¿no? Por lo tanto, depende de escuelas municipales, donde van todos los chicos, ahí es más formativo, y luego pues en una área de competición donde tú ya estás en un club que vive de la competición, que vive de la formación de futbolistas, y ya ahí sí tiene que ir mezclado su formación, pero lógicamente también competir, porque bueno, pues, Madrid, el Atleti, el Sevilla, el Mallorca viven de sus ciudades deportivas, de la formación de esos futbolistas. No sé si teníeu alguna pregunta preparada, si no tenim algun aquí també que ens han passat. Buenas noches, te voy a trasladar alguna pregunta ya del público que nos ha hecho llegar. En primer lugar, también para el señor Caparrós, después de haber entrenado a 2 grandes clubs de España como Sevilla y el Atlético de Bilbao, ¿qué diferencias hay en cuanto a la filosofía de fútbol en estos equipos? ¿Es muy diferente el jugador vasco al resto que usted ya ha podido entrenar?
Bueno, vamos a ver una cosa. El jugador vasco, más concretamente el Atleti. El Atleti tiene una filosofía que es única y por lo tanto le tiene que hacer distinto a todos, y es distinto a todos, por la filosofía que tiene. Allí lo mismo es ser jugador del primer equipo que ser un jugador del cadete. Esos chicos son jugadores del Atleti y lo único que saben es que ese chico está en cadete, pero que si va siguiendo la progresión que los técnicos le van haciendo, pues ese chico va a ser jugador del Atleti. Nosotros en el trabajo de tecnificación que hacíamos allí, con Javi Ureta y con Manolo Delgado, pues sentábamos a los chicos de tecnificación y se les ponían unas imágenes de la historia del Atleti, y se les decía a esos chicos, a los 12 o 15 chicos que teníamos, les decíamos que esos chicos, los que estaban allí, pues se les ponían figuras, imágenes del Chopo, se les ponía de los que fueron campeones de liga, pues esos chicos en su momento estaban sentaditos, igual que estaban ellos, porque ellos lo saben. Por lo tanto es distinto, ya la formación de sus chicos, la mentalización que tiene es distinta. Y luego, pues en otro equipo, por ejemplo, en el Sevilla es un club canterano anteriormente, y ahora ya, pues cuando ya va uno creciendo y va consiguiendo objetivos, pues la inercia te lleva a lo mejor a olvidarte un poco de la cantera. Pero sí que hay diferencia con la formación y sobre todo con el concepto que se tiene de cantera del Atlético en el resto de los equipos. ¿Por qué? Pues porque, sencilla razón, es una filosofía totalmente distinta. Tenemos una para el señor Llopis, que nos preguntan el portero, que es, lo ha comentado, que es un poco tratado injustamente. Todos estos aspectos técnicos que trabajan también aspecto psicológico, porque ¿qué es lo que pasa en el partido? Haces 5 paradones y haces un fallo y ya el portero está ya criticado. ¿Esto cómo lo trabajan con chavales para que no se desanimen? Bueno, la mayoría de los clubes deportivos, como dice Joaquín, pero no sé, Atleti, llámese Sevilla, Real Madrid, Barcelona, pues cuentan con un departamento en este sentido, porque el tema psicológico, la gente, es muy complicado y es mucho más largo de lo que podríamos estar aquí hablando, porque tiene problemas cuando un portero falla, pero también tiene problemas de que un chico que está desde cadete hasta tercera división siempre es titular, y cuando pasa al filial, a un paso, resulta que no juega nunca, que en ese momento hay otro portero, hay otra situación, y entonces trabajo un poco. En Atlético había un departamento, en el Real Madrid había otro departamento en mi época con el que estaba Chema Buceta, y bueno, está también en Beirán. A base de reuniones, de crear ciclos de esas reuniones, test y conociendo personalmente a los jugadores en todos los aspectos, pues no cabe duda que el análisis de la competición para ir al rendimiento, desde esas imágenes que tenemos en cada etapa, si tiene los medios para poder grabar esas situaciones, ayuda también, porque no olvidemos que son y deben de ser psicólogos deportivos, como suele decir bien Joaquín, que estén en el campo. Conociendo lo que pasa en el campo, pues mejor nos ayudan a lo que pasa en la cabeza de los chicos, pero con lo que pasa en el campo. Y también situaciones concretas y puntuales de lo que pasa fuera del campo. Pero ya te digo que hay departamentos, pues, para el tema del colegio, para el tema del campo, que en todos también hay que ayudar. En Real Madrid pasaba, lo tuve la fortuna esta semana, que tú, un chico que viene, que es cadete en Asturias y anda fenomenal y es de un pueblo, anda pero como un tiro, y lo traes a Madrid, lo sacas de su entorno, lo sacas de sus amigos, lo llevas a un colegio mayor que tiene que ir con corbata, con pantalones de pinzas, que no se ha puesto nunca, y tiene que hacer 40 kilómetros en una hora y media de caravana para ir a entrenar, y queremos que el primer mes ande fenomenal. Entonces hay muchas situaciones, muchas circunstancias que hay que tener paciencia en todos los sentidos con los chicos. Si el público tiene alguna pregunta... Tenemos otra para Joaquín Caparrós. Me preguntan cómo está de salud el fútbol base del Real Club Deportivo Mallorca, y si hay mucha diferencia respecto a los otros dos clubs anteriormente mencionados. Se refería a Sevilla y a... Bueno, yo creo que el Mallorca lo que está poniendo es los cimientos.
tiene una buena ciudad deportiva y por lo tanto tiene como máximo responsable una persona de fútbol como es Tony, que cree en la cantera, y sobre todo también es importante que el presidente o el máximo accionista y el presidente Lorenzo creen en lo que es la cantera. Eso es fundamental, porque en esto de la cantera hay mucha mentira, muchísima mentira, como digo yo, es una palabra hecha muy bonita, en que queda muy bien para los directivos, pero luego es absolutamente nada, hay una diferencia, hay mucha distancia entre lo que se dice y luego los hechos. Por lo tanto, bueno, el Mallorca tiene un presidente y un máximo accionista que cree, porque viene, Lorenzo viene de la base, Lorenzo viene de ser director de fútbol base del Barcelona, por lo tanto con escuelas importantes como Van Gaal, etcétera, y cree en eso. Y tiene una buena ciudad deportiva y se están poniendo los cimientos. Lo único que tiene que tener es continuidad. Y todo el mundo que crea en eso. Pero tiene que creer el presidente, tiene que creer el coordinador, tiene que creer el director deportivo, tiene que creer todos los técnicos, y por lo tanto, bueno, eso es una labor que sí se está haciendo. Y esperemos, creo que para el bien del Mallorca, para el bien del fútbol, pues que esto tenga continuidad para que salgan un montón de chavales. O sea, la cantidad de chicos, el ver la ciudad deportiva del Mallorca es una delicia. Como la cantidad de chicos en unas instalaciones buenas, con buenos técnicos, cómo están formando a esos chavales. Mire usted, hay que dar tiempo de creer. Creer, pero de verdad. Pero claro, si yo no creo y me lío a traer fichaje y voy poniendo tapones en categoría ya del Mallorca B, porque traigo otro futbolista y voy poniendo tapones, pues llega un momento que la inversión que yo hago en la ciudad deportiva es no vale. Y se corta la trayectoria de los chavales. Igualmente, viendo la situación que veo el fútbol y sobre todo el entorno global del país, es decir, de época de crisis, todos los clubs tendrán que apostar por la cantera porque evidentemente dinero no hay. Los que llevan ventaja en cuanto a cantera es los que le van a sacar un mayor rendimiento a esto, ¿no? Por supuesto, pero esto en una situación de crisis, en toda crisis, estamos hablando de fútbol, yo creo que en toda crisis siempre se sabe, hay que sacar la parte positiva y hay gente que se beneficia de la crisis. Trasladado eso al mundo del fútbol, se van a aprovechar aquellos clubes que efectivamente creen en la cantera. Pero claro, si lo que tú estás es lo único que es para pasar la situación, y una vez que pase la situación, entrampar otra vez al club, bueno, pues entonces no. Pero ese equipo que haya trabajado bien con la cantera, ese equipo, pues bueno, pues no nos sorprenderá nada que haya equipos que a lo mejor no tengan un historial grande, pero que han hecho una muy buena labor en el fútbol base, sean equipos que dentro de, bueno, de unos años sean equipos referentes para el fútbol, ¿no? Y ahí yo creo que el Mallorca tiene que estar. Se está trabajando bien, insisto, pero tiene que tener continuidad y creer de verdad. Tenemos una para Toni Prats y es ahora con esta nueva faceta, desde la experiencia de haber sido jugador profesional también y portero. ¿Qué diferencias notas con cómo trabajabas tú cuando estabas en base e incluso en el primer equipo a cómo se trabaja hoy? En el entrenamiento de porteros específico, ¿no? De cómo se trabaja. Vamos a treballar a l'època de tu, que tu ja de base, després, quan estaves en el primer equip, i quines diferències veus tu ara ja des de fora, o molt a prop, però des de fora, evolució tecnològica, tècniques, tot això? Buenas noches. La verdad es que, bueno, desde que yo, o cuando era un crío, la diferencia con los entrenamientos específicos que hay hoy en día, gracias a profesores como Luis, ha variado un abismo. Yo creo que de cada vez a los porteros se les está dando más importancia, más fuerza dentro de lo que es la plantilla, el equipo de fútbol. Se va potenciando gracias a personas como Luis, que son estudiosos y que imparten por estas situaciones y de alguna manera inculcan este tipo de entreno visual, que es muy importante para corregir, para mejorar, y yo creo que poco a poco incluso se irá mejorando mucho más este sector. ¿Tenemos alguna pregunta más?
Bé, jo ara, per anar, mentre la gent va pensant-se preguntes interessants, m'agradaria saber, ara que tenim dos professionals de la porteria, tant part educativa i part professional, ¿cuál es el portero más completo del mundo? De vale todos, de actuales hasta del pasado, aunque supongo que los actuales son más completos en general, pero visto desde la parte del señor Llopis y de la parte de Toni, no vale decir Toni Prats ni Tomé Pascual, está claro. No cuentan estos dos, que para nosotros son los mejores, pero ¿cuál sería el portero más completo en todos los aspectos? Para nosotros los mejores son Juan Calatayud y Dudu Juate. Todos los nuestros tenemos la fortuna de trabajar con ellos y defender la portería del Real Club Deportivo Mallorca, que es nuestro club. Es que los aficionados a veces tenemos nuestros ídolos, los que nos meten un poco, y por eso sí que me gustaría saber una opinión un poco más. Porque a veces tenemos una fijación con algún guardameta y a lo mejor uno que es menos conocido os parece más interesante. La evolución del fútbol, la evolución del puesto específico en el portero y en esta implicación, como os hablaba antes, con la importancia que tiene en el juego colectivo, que el entrenador principal se fija más en lo que hace el portero y como tiene más importancia el rendimiento del portero, se fija también más en el entrenamiento del portero, en el entrenador de porteros. Pues en cada etapa, en esa evolución, hemos hablado antes de perfil de equipo, estilo de equipo, perfil de portero. Los perfiles han ido cambiando como ha ido evolucionando, porque ha habido adelantados al juego, como ha podido ser Molina o Van de Sar en su momento, y ha habido gente que ha sido muy, muy importante en portería, pues como era Arconada, y que tácticamente pues no teníamos requerimiento en el juego como es en el juego actual. Pero hay porteros contradictorias muy importantes, como son Iker, como es Van de Sar, ha habido porteros que han marcado época, como ha marcado la época Iribar, ha marcado época después Arconada, colocación de Zubizarreta, cada uno en unas situaciones, porque Iribar tenía una colocación y hacía lo difícil, lo hacía muy fácil, y era muy sobrio, muy admirado por todo el mundo. Zubizarreta en el juego aéreo tenía una situación importante, la implicación al colectivo de leer los balones a la espalda, de jugar con el pie, de estar en la cobertura, de leer las opciones del poseedor de balón, lo hacía como nadie Molina. Luego, la implicación en el juego colectivo, el primer referente importante por el estilo de juego del equipo en el Ajax era Van de Sar, pero todo ha ido evolucionando y gracias a que aparece también esa mejora del entrenamiento del portero, también van apareciendo porteros jóvenes españoles y si les va dando oportunidades a porteros jóvenes españoles, yo creo que hoy en día la Liga Española tiene muy buenos porteros y vamos contando y dando oportunidades cada vez más a los porteros jóvenes. Toni, ¿tú te bañas o no? Yo me voy a mojar. ¿Cómo has hecho tú la pregunta? O sea, vamos a ver, hoy en día con las exigencias que tiene el fútbol, inicio de jugada, juego para los pies, yo creo que tenemos un referente de alguna manera en España que es Víctor Valdés, por cómo juega el Barcelona, evidentemente. Habrá mucha gente que seguramente que se acordará del error que tuvo en el partido del Bernabéu, en los primeros minutos de juego, pero también hay que valorar y analizar las veces que él participa en el juego del equipo colectivo con los pies. Si contamos todas esas veces y vemos que tiene un error, dos errores en toda su trayectoria, pues la efectividad es máxima, ¿no? Y también de alguna manera pues es un portero o una escuela de porteros, la del Barça, donde se ha buscado el perfil de un portero que aparte de parar, pues sea el que inicia el juego, el que tiene muy buen juego con los pies, que es la exigencia del juego de este equipo. Yo haría mi hincapié porque tú has preguntado al portero más completo. Portero determinante sí que el más completo es Valdés, porque Valdés es fuerte en acción defensiva en portería, domina el juego aéreo y además ayuda a un balón comprometido a un lateral presionado para salir con el juego controlado, con el juego circulando bien el balón, con criterio en ese ataque, es más completo. Pero yo quería hacer un poco por la trayectoria, por los títulos que está consiguiendo y por el referente que ha sido Iker, no cabe duda que hablando de perfil, por
Víctor es un grandísimo portero. De juego actual. Luis, tenemos una pregunta para ti, hablando de porteros. Nos pregunta también porque históricamente ha habido tantos porteros buenos y aún pasan en la Liga Española que son del País Vasco o del norte de España. ¿Allí todo el mundo quiere ser portero o genéticamente lo llevan distinto? ¿O le estáis caña mucho antes? Bueno, lo que todo el mundo quiere ser ahí no te voy a contar. Históricamente hemos tenido grandes porteros, pero tanto en el País Vasco, en Euskadi, como en España en concreto, yo creo que ha habido un momento que ha habido un pequeño vacío. Yo lo hablaba en mi época, que estaba en segunda división, en el Castilla, lo hablaba con Iker, porque nosotros vimos en Donosti la situación de que Arconada era un mito, Arconada era un ídolo. Y de Arconada, luego pasó el Duayen, pasó González, pasó Alberto, pasó una situación de porteros, peste de tal, no hubo un referente. Entonces, yo ahí que le decía lo importante que era la trayectoria que iba marcando, porque en Donosti yo no había gente que quería ser del Real Madrid, pero por lo que estaba logrando él, sí quería haber niños que querían ser Iker. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Si hay ídolos, como nosotros tenemos en el Mallorca, si hay porteros que crean referencia, hay niños que quieren jugar de portero. Y entonces, en el Atleti, la etapa que llegó Joaquín con la incorporación de Gorka, pues hoy en día, los años que hemos vivido nosotros, pues vivíamos y veíamos por la calle muchos niños con la camiseta de Gorka, y eso hace que los niños quieran ser porteros, y si hay ídolos, va a haber porteros. Y eso es muy grande para... Hubo un momento que había... No aparecen porteros, nadie quiere jugar de portero. De repente ahora tenemos Víctor, tenemos Iker, tenemos porteros de Gea que ha salido fuera, más o menos estamos de acuerdo en su capacidad, pero crea ídolos, crea, a ver, ídolos crea afición, crea ilusión y crea que haya niños que quieran jugar de porteros. Y, pero eso, en toda España. ¿Alguna pregunta? ¿Public? Sí. ¿Notáis alguna carencia de futbolista cuando llega a profesión ahora? Wow. Después de juvenil, que antes no tenía menos capacidad de bordo. ¿Cómo? ¿Es una pregunta a mí? Sí, sí, y perdona, pero no me he enterado. A ver, cuando un futbolista llega a profesional, ¿notáis alguna carencia que antes no había? ¿O todo viene mejor formado ahora? Sí. Muchísimo mejor. Viene con una inteligencia táctica, con una inteligencia y sabe, bueno, pues la exigencia de la alta competición, no solamente en el aspecto técnico, sino táctico, psicológico, en su forma de llevar su vida ordenada. El futbolista ahora, cuando llega a profesional, sabe que, bueno, pues en la época de Toni, que es más reciente, pues todavía eso ya empezaba a darse. Pero un futbolista sabe que la alimentación que tiene que tener, la importancia que tiene el descanso, y bueno, y que el futbolista tiene ese completo. Tú puedes ser un jugador técnicamente perfecto, pero si no eres mentalmente fuerte, pues te falta algo. Si tú eres mentalmente fuerte y no tienes un nivel de técnica alto, pues nada. Si tú no eres un futbolista que veas el juego colectivo, puede ser que juegue bien el partido, pero que no juegue, que juegue bien el balón, pero no juegue bien el partido. Por lo tanto, no te sirve a un entrenador, ¿no? Y eso es lo que te comentaba, gracias a la cantidad de técnicos que hay en todos los equipos. Bueno, pues aquí yo estoy completamente convencido que los técnicos que tienen aquí en la escuela o qué tal son chicos preparados, que tienen sus títulos de nivel 1, nivel 2, muchos tendrán nivel 3, hay chicos con su titulación de preparador físico, y se preocupan con su método ya muy desarrollado, y por lo tanto eso es el beneficiado de los futbolistas. Tú ves ahora la selección, sus 15, sus 16, y tú dices, ¿qué nivel técnico? O un equipo nuestro, habéis visto el reportaje que ha hecho aquí Luis, no solamente los porteros, sino los chicos, qué calidad tenían, cómo se movían, cómo, por lo tanto eso era impensable antes. ¿Qué pasa? Que esos chicos, cuando lleguen a categoría juvenil o cuando lleguen ya a profesional, pues, joder, eso es una maravilla. Cuando hables tú con un entrenador,
tú tienes una conversación, perdona que lo diga, pero yo he estado entrenando y he tenido, no voy a dar nombre, pero yo he tenido de entrenadores a jugadores del Madrid que han sido campeones de Europa. Y yo no sé si Tony, aquí te habrán comentado, bueno, a Tony sí, a Tony insisto, porque es más, pero a mí no me han comentado lo que era una cobertura cuando yo estaba jugando, ni lo que era pues, un marcaje zonal, o lo que era un trabajo de resistencia, o lo que era una alimentación, que tenía que comer bien, o que tenía que tener un descanso. Eso a mí no me lo han contado. He tenido entrenadores, tan categorías como el Real Madrid, he tenido, luego pues porque mi pasión era entrenar, he ido informándome, he hecho los cursos, etcétera, etcétera. Y eso ahora no. Ahora tú ves a tres chiquillos que están viendo un partido de fútbol y te dicen, ¿y por qué no juegan el 4-4-2 en vez del 4-3-3? Y tú te quedas y dices, madre mía, qué importante es eso. O estás viendo el padre el partido con tal y el padre, bueno, sí, ha visto mucho fútbol y le dice, niño, están jugando en 4-4-2 y están en zona. Y dice, padre, bueno, pues vale. ¿Entiendes? ¿Sabes? Que eso es una cultura. ¿Quién consigue eso? Pues lo consiguen los técnicos. La formación de los chavales. ¿Seguim al Rubés? Hola, buenas tardes. Una pregunta para Toni i el senyor Llopis. ¿El portero nace o se hace? Yo creo que un poco las dos cosas. Evidentemente, yo creo que nace primero y después se hace trabajando y, bueno, y desarrollando, ¿no? Y con profesionales que les ayudan a mejorar en todas las situaciones, ¿no? Que pueda tener un portero, pero principalmente se nace y después se hace, se produce. O... Talento nace, pero hay que trabajar para mejorar. De acuerdo, de acuerdo. Una pregunta también para el señor Llopis. Ha hablado de analítico y real, acciones reales. Acciones globales. Sí, global. Solo hay la competición pura. En la formación, ¿qué tanto por ciento en los entrenos aplicaría de analítico y de global? Eso depende en el club en el que estés, los medios que tengas y cómo entrenes. No es lo mismo un tercera división, un equipo juvenil amateur o un club. Me refiero a cantera. Profesional. Sí, sí, en cantera te estoy diciendo. Pero, bueno, en tercera división no, pero en cantera al final los medios son los mismos. ¿Los medios qué significa? Para trabajar analítico, una fase intermedia que llamamos mixto, que pueda tomar decisión o no, y una global, integral o real, como lo llamas tú, que lo más importante es lo que hacemos, cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, no cómo se llama. O sea, ni analítico, ni mixto, ni global. Lo importante es lo que se hace en el entrenamiento. Entonces, para lo que se hace en el entrenamiento dependerá de los medios que tengas. No es lo mismo, pues, el Hernani Juvenil B que el Mallorca Juvenil B. ¿Sí? No por espacio, sino porque igual el Hernani trabaja 3 días, el Mallorca trabaja los 5 días, los entrenadores del Mallorca tienen más predisposición a poder juntarse, argumentar, discutir, planificar. Es distinto, depende de los medios que estés, no es lo mismo la cantera del Real Madrid que la cantera del Atlético. Y en cada etapa sí que hay unos ciclos determinados de unos conceptos determinados, y tanto el aspecto analítico, tanto técnico como físico, van cambiando en las distintas etapas. Pero eso es distinto y hay un poco siempre qué objetivos tienes y cuál es el camino que puedes desarrollar para lograr esos objetivos, los medios que tienes. Es distinto. Es una pregunta fácil, pero fácil de quiero de, es una muy buena pregunta, una pregunta fácil muy general, pero no en todos es igual, porque yo sí que he tenido la oportunidad de trabajar en el Real Madrid y hacíamos primero, marcábamos unos ciclos y nos dábamos cuenta que en esos ciclos había días que trabajabas la formación de una manera analítica o no analítica y luego la parte que va con el equipo, que es integrada, global, con toma de decisión, como le quieras llamar, pues no eran acorde a lo que estamos trabajando en la formación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reunirse. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? ¿El entrenador de porteros qué va a hacer? ¿El equipo qué va a hacer? ¿Tu ciclo cómo está? ¿El mío qué hay? ¿Mi formación qué quiero trabajar? ¿Mi ciclo formativo? ¿Cuántos días necesitas tú a los porteros de una manera integrada? ¿En qué espacio? Pues
Yo con dos que hacéis recuperación tal, trabajo mi formación y los otros con el equipo, que son trabajos integrados, vamos a ir trabajando según los medios que tengas, aumentando el entrenador principal, pues metiendo, si es en un sitio que no tengo medios, condicionantes tácticos, pensando, situaciones que hemos visto en vídeo, o ya situaciones globales, integradas, reales, de carencias colectivas que se ven en la competición, según en qué etapa estemos dentro de la formación. Muy bien, gracias. La última. Ha estado hablando en su ponencia de táctica ofensiva y táctica defensiva. Correcto. El breve espacio de tiempo entre táctica ofensiva y defensiva, que algunos llaman transición, ¿cómo la entrena en fútbol de formación? Es muy importante. Muy importante, porque en el fútbol profesional hay muchísimas transiciones. ¿Cómo lo entrenas? Pues yo te voy a decir una cosa, lo entrenas con el equipo y yo lo entreno con cuatro porteros, haciendo un correr en el campo contrario. El primer día que me vinieron me dijeron que estaba loco. Pero digo, ¿cómo le coloco a un portero en la cobertura cuando le tengo que decir que el balón está ahí lejos? Primero poniéndolo, porque lo que tienes que es que ver. Hemos dicho que queremos porteros activos, participativos y cognitivamente listos. Entonces tengo que crear un esquema que tenemos una situación táctica. Tengo que ponerle al chico mirando lejos y la posición corporal del que tiene el balón, las opciones que tiene. ¿Cuántos jugadores tengo yo para crear esa opción? ¿Sí? Que es un correr a favor y una situación en contra de una transición, es una pérdida, enseñarle a temporizar esas pérdidas que tengo jugadores, todos los medios que tengas y cómo la enseñas. Pero lo que es muy importante es que hay que enseñarla. Lo que no vale es no enseñarla. Lo que no vale es decir, con el equipo que haga táctica, con el equipo no hace, y le dejo yo al portero ahí. No. Por eso lo que te decía yo antes, somos justos con el portero cuando entrenamos, exigimos respuestas acertadas a situaciones de juego no entrenadas. Los que me conocéis, te siempre hago una pregunta. Corner a favor, fútbol cadete, despeja el defensa, coge el balón en punta de ellos, conduce, cambia de orientación, centra. ¿Qué hace el portero? Está listo la cobertura, sale, aguanta el uno contra uno. ¿Qué quiere el entrenador? O que la pare, o que salga, que despeje fuera, o que haga control con criterio, algún pase. Lo que quiere es ser eficaz. Y yo te pregunto, ¿has entrenado esa situación? Entonces, hay que entrenar los medios y pensar. Pensar lo que quiero que dé las respuestas acertadas al juego y pensar los medios que tengo para crear todo tipo de situaciones. Tony Sara, hablamos también. ¿Hay que entrenar el despeje cabeza? ¿El pase cabeza? Pregúntale a Caló. Pregúntale a Caló. ¿Qué hay que entrenar o no? Para como el portero, como más recursos tenga, mucho mejor. Correcto. Correcto. Ese es el camino. Que luego a enseñarle a que decida. Hay que entrenar todos los recursos. Hay que entrenar todas las situaciones de los juegos, ¿no? Y las psicológicas. Muchas gracias. El míster entra las situaciones muchas veces en inferioridad. Estamos menos, se hacen queriendo. Lo que desean los entrenadores es siempre lograr la superioridad, sobre todo en ataque, en defensa también. Muy bien. ¿Alguna pregunta para el público? Señor Caparrós, ¿cómo ven los entrenadores de primera? Que esta liga sea de dos equipos, ¿cómo lo ven? ¿Qué opinan? Bueno, pues la verdad que nos gustaría que fuera una liga mucho más igualada, pero está montada y lo único que te voy a decir es que me imagino que la forma de pensar, yo te voy a decir mi forma de pensar, que recibir al Barcelona en Madrid es como un dolor de muela. Sabemos lo que tenemos que recibir, cuanto antes lo recibamos mejor, intentar que en ese tipo de partidos no haya ningún lesionado, que no se saquen tarjeta, porque lo único que hace es salir muy quemado, porque hay mucha diferencia. Que duda cabe que tú, cuando estás jugando con ellos, preparas durante toda la semana e intentas conseguir lo máximo, ¿no? Un buen resultado. Nosotros con el Barcelona con el Madrid lo pudimos conseguir, más complicado fue con el Barcelona el otro día, pero es difícil. Yo creo que sería más interesante que la liga fuera mucho más igualada, pero por desgracia creo que no va a ser así. Creo que cada vez va a ser la diferencia mayor, porque cada vez van teniendo ellos más dinero, cada vez los demás equipos tienen menos dinero, cada vez estos equipos firman futbolistas
del inclusive del tercer clasificado o del cuarto clasificado, por lo tanto lo van debilitando, inclusive los equipos tercero, cuarto que quedan ahí por su cuestión económica para seguir aspirando por lo menos a meterte en Champions, competiciones europeas, no le queda más remedio que vender a futbolistas para hacer caja, ¿eh? Y por lo tanto, pues bueno, la diferencia es mayor, pero lo tenemos que aceptar y bueno, no te queda más remedio, ¿no? ¿Más preguntas? Y hablando de, mientras se piensa en alguna pregunta más, hablando de Base Madrid, el trato de las canteras es muy diferente y también nos gustaría saber su opinión, porque hay mucha gente que es de la opinión de que en Madrid hay tanto para elegir como en Barcelona, que evidentemente al ser capitales y la potencia de los clubes estos, pues podrían, tienen más para escoger que los demás, pero no los foguean tanto en Madrid. ¿Tiene alguna opinión personal? Sí, sí. O sea que el Barcelona cree en la cantera. Es lo que te he dicho. El Barcelona cree en la cantera. Y entonces la cantidad de chicos que se están formando van con la idea de subirlo al primer equipo. Suben a un entrenador que cree en ello, lógico, y por lo tanto, pues esa es la gran diferencia. Yo vengo de la cantera del Madrid. Y para mí la cantera del Madrid en mi época era pionera. ¿Pero por qué? Porque tenían dos personas que creían en ese tipo de cantera, y el Madrid era un equipo que se nutría de futbolistas, y cuando estaba Vicente del Bosque, que era el director del fútbol base, pues 3-4 lo mismo, se creía, pero esa es la diferencia, de que el Madrid no cree en la cantera, tiene buenos futbolistas, porque si nos ponemos aquí, que creo que Luis estaba de técnico, con los Arbeloa, con los Granero, con los Jurado, con los Negredo, con los Borja, con los Mata, esa quinta eran todos de la misma. Todos eran de la misma. Y esa quinta es muy parecida a la quinta que a lo mejor ha tenido el Madrid. Lo que pasa es que cuál es la diferencia, lo que yo he dicho, un tapón. Si yo le pongo un tapón aquí, esos futbolistas se tienen que ir. Sin embargo, el Barcelona cree. Y amigo, yo creo que la mayor satisfacción que puede tener un club, en este caso es el Barcelona, decir que soy campeón del mundo, de toda la historia, y resulta que con chicos sacados de ahí. Eso tiene que ser una satisfacción tremenda. Independientemente de que uno sea del Madrid o del Barcelona y que uno le guste que gane el Madrid, pero bueno, la gente del fútbol, luego en la valoración, en la reflexión que tenemos que hacer es esa. Y decir, madre mía, con todos los chicos que están, como sé campeón de todo, que eso, estar orgulloso del trabajo que se está haciendo, pero creer o no creer. No es una cuestión de calidad, porque seguro que hay la misma tanto en Madrid como en Barcelona, pero a veces uno parece que puede llegar a esa conclusión, porque que nunca lo suben al primer equipo. Pero no seguro de calidad, estoy hablando de que Mata está en el Chelsea, y Borja como está, y te pongo por ejemplo, y Soldado está en la selección, y Negredo está en la selección. La cuestión de filosofía. Escucho,